¿Cómo están? Les saluda mucho gusto, amigo Ronald Danilo, del canal Pescando y Disfrutando. Así es que bienvenidos una vez más, como siempre, dándole las gracias a Dios. En segundo lugar, dándole las gracias a cada uno de ustedes que ya ha continuado suscribiendo al canal. De veras que se los agradezco. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Gracias por todo el apoyo que me le han dado al canal, a las nuevas personas que se han continuado suscribiendo. Muchísimas gracias. Como siempre les recuerdo, voy a regalar un carrete PEN 4000. Cuando llegue a los 1600 suscriptores, así es que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal para que participes en el sorteo. Así es que les voy a sacar de una duda. Si ven estos videos que estoy subiendo, no son videos grabados actuales. Son videos grabados en el 2021, hace con personas que me están critique, que la temporada ya se cerró. Igual si subo fotos al grupo de Facebook, Pescando y Disfrutando también. De aquí de la playa me dicen que los libere, que la temporada ya cerró, que no me los esté trayendo. Para todos ustedes los que me critican, estén pendientes del canal y verán estos videos que he grabado aquí en la playa. Los voy a subir de aquí unos 2 meses. Y para que ustedes vean que yo no me estoy trayendo los peces, yo solo pesco por grabar videos en cualquier lugar. A veces traigo, pero no para mí, me traigo alguno. A veces cuando pesqué en Pertambo y me traje como 2 o 3, pero no eran para mí, eran para unos amigos. Así es que aquí les saco esta duda, no me critiquen porque yo no me traigo los peces. Si ustedes creen que yo soy, pues a veces alguien las hace y se las imagina, pero yo no soy así. Yo conozco muchas personas que sí, que todo lo que atrapan se lo llevan para la casa, y igual yo no ando criticando a nadie, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Y además también me gusta que me recuerden que tengo que liberarlos, que la temporada ya está cerrada. Eso está bueno para que toda la gente también tome conciencia, pero yo no soy así, amigos. Les agradezco por decírmelo, pero yo no me traigo peces si la temporada está cerrada, o voy a traer un montón de peces cuando todavía se pueden traer para casa. Así es que espero este video les guste. Esta es la segunda parte del video grabado en Pertamboy. Aquí se los voy a dejar, espero lo disfruten. Bueno, amigos, este lo... ¿Qué lo hizo? Oh, aquí está. Este ya lo medimos y tiene las casi 30 pulgadas. Para que la gente no piense que los estamos llevando pequeños. Además aquí pone el ticket. Téngala ahí, mire. Del 0. 30 tiene, mire. ¿Mire? Sí, 30. 30 tiene. 30. Ahí está. Tenemos el primero. Así es que vamos a seguir. Estos otros. Otro, Jorge. Sí. ¿Qué van a pensar? ¿Se van a terminar las lombrices? No, que los vamos mejor. Sí, no es bueno arriesgar. Él tiene acá. Jorge, ¿tiene va, Jorge? Sí, está el bar. ¿Pero de qué lombriz? De la de leche, ¿no? Sí, de esa. Ahorita tarde solo de 28 para arriba están cayendo. Sí. Cuando vinimos comenzamos a agarrar solo de 20, 25 hasta de 27. Nada grande. Y ahora todos tienen casi de 28, mire, ve. Sí, sí, no, sí, ¿están? Ese tiene 28. Ese casi las tiene también. Todos vienen enganchados así con ese, me llega el arreglo ese, porque no... El Ranger siempre trae una F-150 negra. Sí. No las tienes, Jorge. No. Este está chiquito. Y ese se enganchó. Mire, pues. ¿Pero quiere que se lo mida? Se lo mido. Nosotros tenemos una calor, que ganas de bañarlos tenemos ahí. 27 tiene. Si se va a llevar dos, hubiera ido a dejar uno. Si se va a llevar dos, hubiera ido a dejar uno. Ya sacó dos. Pelotilín, bueno, ya no sé, creo que este es el tercer video que estamos grabando aquí en este mismo lugar, esta misma noche, amigo. ¿Ya agarraron los cuantos? Sí,
Pero les he dado una pateada con el tamaño ahora que... Pero si los añudo todos se derraja. Ah, no, así sí. Nomás con dos ya le doy la vuelta. Se lo voy a lavar y recargar. Debe ser ese millo, ¿cuándo lo lleva? No, usted mismo el primero. Digamos. No, hombre, el suyo es el otro. ¿Cuál? El otro más grande es el suyo, el que sigue. ¿Cuál? Uno de esos dos es, porque el yo me gusta más ese, tiene la 20, ese, uno de estos, este, este más largo este. El suyo. No, el suyo estaba grande porque no estaba pequeño. Mire, 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 mire los bunkers que saqué este hombre. Ve. Miren, amigos, los stripes de Pedro, miren. Todo está bonito. Captura, captura, Pedro. Ahí se va. Y a seguirle, miren, Jorge, ahí está lavando el de él. Este está chiquitito, Pedro. Creo que el que liberamos fue. Pero ganas de molestarlo. Mire lo que me estaba dando guerra, ve. Este es el que usted dejó ir. Pedro, ese que soltaste. Libérelo ahí. Para acá viene, para allá. Ven, de las piernas de nosotros. ¿Qué, Pedro? ¿Trae otro? Todavía tenemos lombrices, pa. No, ahorita ya tienen más hambre. Vamos a seguir, amigo. Vamos a poner esta pequeña lombriz otra vez. Si habíamos venido días que habíamos atrapado stripes, bastantes, pero con señuelos. Ahora los tiramos a la carnada y gracias a Dios los ha ido. ¿Qué es ahora? ¿7 o 10? 8. 8 de diciembre. Va. Por aflojarle allí fue. Pero estaba chiquito, ¿va? Pero además ahorita se los pago y ahorita los atiendo. No, no la tiene. Tenga cuidado, no se vaya a meter el anzuelo sin usted. Tenga mucho cuidado, gente. Pues está fácil para... Esta es una hembrita, mire. Todas las que tienen la barriga grande son hembritas. Y para el siguiente año esas van a poner un chingo de huevitos y van a hacer otro poco de peces para seguirlo divirtiendo. Vámonos. Ah, va feliz. Como la vara es tan sensible, por eso es ese. Ahí está, ¿no es ese? Sí, es ese. O no, no es ese. Vaya a jalar el hilo. ¿Dónde está el hilo? No lo veo. Por lo menos son stripes, porque no estamos igual en la playa. No las tiene. No, que este que Pedro es juguete, loco. Me lo voy a poner más al millo ahorita. Pero mientras Jorge lo... Ya lo... Oh, no, no lo has enganchado. Tan bonita, me olvidé del trabajo. ¿Ah? No, y ya bien. Cuando le hable el jefe que ya son las 6, se va a acordar. No, pues.
Mira el bosque, ¿eh? Está grande. Este tiene 30. Este tiene 30. Bueno, Pedro. Jálelo, jálelo. Se fue. Chulada de Stripe, ¿no? La se lo será arriba también. ¿Ah? Porque qué rato estaba a chingar, porque usted me dijo que venía sin la de los sí, venían, sí, me dijo. ¿Tiene? Sí, hombre, se las tiene. Ya tiene, mejor más. Ahí está, amigo, usted tiene 28 y media. ¿Lo trae? Ahí así, ahí así. Eso. Está pequeño quizás, ¿verdad? Está pequeño. Pero ya cuenta como captura. Lo importante es que usted disfrute de sacarlo. Por allá viene. Tengan cuidado, no les vaya a pegar con la cola y los vaya a golpear, porque ahí lo lleva, por ahí viene. Lo que este Pedro está dejando ir, estamos agarrando nosotros. Ahí está, déjelo, aquí lo voy a liberar. Medio agarradito viene, miren. Imagino que se lastiman nada, ¿eh? Muy bonito. Otro tiro más, amigos. Vamos de nuevo. Tenemos que agarrar uno grande. Primero Dios. Poniendo su hermosa tripa ahí. Ajá. Ey, puede funcionar la tripa de gallina, ¿va? Sí. Le echamos ese polvo mágico que tenemos en la casa. Sí. Póngala ahí. Bueno, Jorge trae otro ya. Le lleva tres, Jorge. Pero este sí suena duro. Ahora sí, Jorge. La marea viene con todo. Sí, este sí. Ya le vi la galla. No, hombre. Ya estuvo, viejo. ¿Ah? Este tiene 30. Este las tiene, Pedro. Sí, este las tiene. Ya, tampoco adelante parando arriba porque... Pero ahí está bueno, va. Está picando, sí, pero... A ver. El 27 tiene, Jorge. Puta, pero ya agarró dos de 27. Y qué gordo está este, men. ¿Sabe qué? Lo voy a volver a medir. Míralo, porque ya como que me estoy algo como cabronando. Hoy me salieron 26. Míralo otra vez, después que era 28 ahorita. 25 va a tener ahorita. ¿Lo dejamos ir, va? Déjalo porque si saliera 27 años. Sí, sí, pero tiene. Cada vez que lo mido va más chiquito. No tienes la víctima. Ahí se fue. Otro más que se va. Miren, amigos, estamos pescando aquí con esta lluvia de nieve, lluvia de nieve, con esta nevadita que se los vino. Esperemos que Dios los recompense esto con un stripe. Oiga, como chillas de carrete. No, no las tienes tampoco. Ahí está, amigo. No. Tendrá unas. Ni lo va a medir, va. No,
Esta lombriz no pierde el sabor. No es como otra carnada, como la almeja, que de tanto estar en el agua pierde el... Bueno. Ahí se va, amigo. Goodbye, Stripe. Bueno, amigos, aquí como pudieron ver, andábamos cuatro pescando. Se los digo aquí en el final del video, porque vieron que habían stripes tirados a un lado de allí donde estábamos pescando. Allí los estábamos poniendo. Se trajo uno Pedro, otro Jorge, otro el amigo de Pedro y otro que me traje yo. El que yo me traje lo traía para regalárselo a un amigo que me lo había pedido, pero pues él ya cuando lo tenía aquí me dijo que no lo quería. De hecho, todavía tengo unas bolsas en el freezer que tengo frisado los pedazos de stripe que me como un pedacito así yo, otro pedacito mi mujer, solo los dos comemos, mi niña no come pescado. Y pues nada, amigos, espero les haya gustado el video, espero pues seguirles trayendo entretenimiento aquí. Gracias a Dios los peces todavía siguen aquí en la playa. Y nada, yo lo voy a seguir intentando mientras ustedes me sigan apoyando. Así que, como siempre les recuerdo, si este video les gustó, déjenme un like, déjenme un comentario positivo. Y pendientes, amigos, que más videos buenos se vendrán en este canal. Así que esto fue todo por ahora. Que Dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo video.